Hey, welcome back to a new video. If you enjoy, don't forget to subscribe and comment. Now, let's get started. Hi everyone, welcome to Revise Your Pair again. Today we have another project. We have a pair of Red Wing 4581 Rafale. These boots belong to my friend and subscriber Armando V2. Thank you for supporting my channel and for bringing me your boots to be repaired. So, espero que les guste el video a todos. Le vamos a cambiar, todo lo vamos a cambiar. La suela, la entresuela, el cerco, todo. Él quiere un well natural. Le vamos a poner midsoles de cuero y le vamos a poner una suela 700 o V-bar, que viene siendo esta. Esta. Bueno, vamos a comenzar. Recuerda, hashtag Revive Shoe Repair. Estamos en Instagram, estamos en todos lados. Espero que te guste el video y gracias. Sin más ni menos, vamos a comenzar. Hey, quiero mandar saludos a David Terry, a Rafael Loreta, Melvic Atianza, Vetirac, Víctor Landeros, saludos a Pablo Morales, Luis Barahona, Frank Marty, Toasted Monkey Brain, thanks man for subscribing to my channel. Pues ya lo he comentado antes, ¿no? Algunas personas pues dicen eso, hey, hablas mucho, no hables, trabaja. Entonces, otras personas me dicen, hey, ¿por qué no explicas cada cosa conforme lo vas haciendo? Entonces, pues, de veras, a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Pero de todos modos, hey guys, thank you. A todos los que me apoyan, so, gracias de verdad. Ahí déjame en los comentarios el que quiera, ¿verdad? Si quieres que haga los videos más largos, más cortos, así como están. Si quieres que hable, si quieres que no hable. Ya lo había comentado antes eso, pero pues ahora, si alguien quiere comentar, pues adelante, ¿verdad? Desarmar este tipo de botas que son 270 grados es mucho más rápido que un 360, pero reparar estas es más tardado que unas 360. Entonces tiene sus pro y tiene sus contra. Saludos para Anthony me hizo una pregunta acerca del video que puse de mis botas de trabajo, mis Rocky Rams, que si eran buenas o que si las recomendaba o no. Pues yo creo que aquí todo depende del trabajo que desempeñemos. Por ejemplo, pues lo he comentado antes, tengo pies de señorita, tengo los pies planos y pues se me cansan pues rápido las plantas. Entonces a mí cuando un zapato me queda cómodo a mi pie, pues yo simplemente lo compro, sea barato o sea caro. Honestamente traté de trabajar con las Red Wing, las Mock Toe, pero honestamente no quise esperarme a que se amoldaran y terminé ganando otras botas de trabajo. Las ahí tengo el video de las botas con las que trabajo. Entonces pues es por eso, pues las recomiendo. Pues todo depende del trabajo que hagas. O sea, es un trabajo ligero, la verdad que sí. Pues todas las suelas de goma, el cuero es muy suave y traen una plantilla de esponja, pues automáticamente lo hace cómodo. Pero yo creo que aquí depende más bien del trabajo que desempeñes, el tipo de zapato que vas a comprar.
Bueno, volviendo a lo de las botas, pues en el tiempo que llevo reparando zapatos y por las opiniones que he escuchado, y bueno, yo mismo lo he visto, para trabajar botas, para trabajar cómodas, vienen, serían las Toro Good, pero a mí no me gustan honestamente. O sea, el hecho de que sean buenas, pues no quiere decir que te tienen que gustar tampoco. Entonces, pero para trabajar, la verdad, esas. En mi opinión, y en la opinión de varias personas, pero pues como dice el dicho, en gusto se rompen géneros, de la moda lo que te acomoda. Saludos al señor Landeros, no sé si lo mencioné al comienzo. De verdad, muchas gracias a todas las personas que me han apoyado en el canal. Pues ahí vamos poco a poco. Gracias a ustedes. Estas botas, estas que estoy arreglando, que se conocen como Rough Out, es que no es gamuza, no son botas de gamuza. Sí, la gamuza es la pura carne del cuero del animal, sin el cuero. No sé si se entendió. Por ejemplo, este es el cuero regular. Obviamente la capa principal, pues es el cuero, y esto es la carne o flor que se conoce allá en México. Pues la gamuza se le quita también el cuero y es la pura carne por los dos lados. Es por eso que la gamuza no es muy fuerte. Y para tener un zapato de buena calidad, la gamuza tiene que ser gruesa para que aguante. Especialmente las botas, las Ugg Boots. No sé si han visto, y varios zapatos de gamuza delgada se rompen, se rajan con facilidad a veces con cualquier cosa, porque pues es muy delgada y no tiene fuerza. Lo que nos da fuerza a la carne es el cuero. Ok, bueno. Entonces, estas botas lo que tienen es que están hechas al revés. El cuero está hacia adentro y la carne está hacia afuera. Entonces, este es lo que significa Rough Out. Digo, para los que no sabían. Porque las botas están durísimas. Este tipo de corcho que le ponen, que se lo ponen con una máquina, pues hacen producción masiva de botas. Viene como con un tipo de resistol, qué nombre. Está todo. Parece goma esto más bien. Gracias.
dijo que ya terminamos las botas. La verdad que hace un calorón hoy. Aquí ya estamos a punto de iniciar el verano aquí en California. La verdad que sí está muy caliente. Pues ahí están las botas. Levantamos un poco el tacón. El cliente quiso que pues que estar más alto. Usualmente en este tipo de botas, pues en este modelo, pues debería de ser el tacón original normal nada más, pero él lo quiso levantar un poco. O como dicen, el cliente lo que pida. Pues muchas gracias a los nuevos suscriptores. Gracias por mirar. Si te gustó el video, pues comenta, comparte. Gracias por los nuevos suscriptores, las personas que me apoyan. Y again, Armando Vituk, thanks man for keeping me busy. I hope you like your boots. And I hope it's not the last time, okay? Thank you, man. Thank you, everyone, and I'll see you on the next one. Remember, this is Revive Shoe Repair from East Los Angeles. I'm on Instagram, hashtag Revive Shoe Repair. And here in the intro, you can get my address, my telephone number. So if you have any questions, feel free to contact me. Thanks again.